Empezando el reparto de urnas en la ciudad de Buenos Aires, son cerca de 800 escuelas las que hay para votar aquí en la ciudad de Buenos Aires. 40 camiones van a salir de un momento a otro aquí de la planta del Correo Argentino en Parque de los Patricios. Aquí estamos con los encargados de este operativo. La ciudad de Buenos Aires presenta distintas situaciones que el resto del país. En el resto del país ya empezó inclusive el jueves en algunas ciudades, por ejemplo en Jujuy hay colegios o sectores de votación donde las urnas tienen que llegar a lomo de mula. Por eso es que el reparto empezó mucho más temprano, pero hoy empieza para la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos con el general José Saumel del Ejército Argentino, que es el comandante electoral de la ciudad de Buenos Aires, y también con Gustavo Álvarez del Correo, que es el líder de proyecto de este reparto de urnas. Bueno, Saumel, ¿cómo se lleva adelante esta tarea, digamos? ¿Qué particularidades tiene la ciudad de Buenos Aires respecto del resto del país para repartir urnas? Bueno, como bien vos dijiste, buenos días, yo soy el general José Saumel, comandante del Distrito Electoral de Buenos Aires, y este distrito electoral tiene la particularidad que las distancias no son grandes, así que estamos procediendo a la distribución de urnas a partir de este momento a las 8 de la mañana. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos lugares de votación son? Son 797 lugares de votación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ya están garantizados que están todos abiertos para recibir las urnas hoy? A partir de este momento están todos abiertos, ya con personal de custodia, tanto exterior como interior, para garantizar que las urnas, la gente de correo las distribuya, esas urnas quedan guardadas con todo el material electoral. Acá estamos en Parque Patricio, que es el lugar de acopio de material electoral. Acá no solo se acopian o se guardan las boletas, sino también las boletas, las urnas y todo el material de cuarto oscuro. ¿Y cómo se garantiza que no haya ninguna cosa rara en el camino de acá hasta las escuelas? Bueno, todo esto en el lugar de acopio de material electoral estuvo garantizada la seguridad por parte de gente del comando electoral y gente del correo. Ayer se cargó todo eso en los camiones, que están debidamente precintados, y va gente de correo, que es el que garantiza que se entregue todo ese material sin novedad. ¿Y también tipo de custodia, claro? También va custodiado por gente dependiente del comando electoral, que en este caso es la ciudad de Buenos Aires. Del comando electoral de la ciudad de Buenos Aires dependen todas las fuerzas federales y de seguridad. Hoy y mañana están dependiendo de la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad de Buenos Aires, policía federal, gendarmería, prefectura, policía aeronáutica, armada, fuerza aérea y ejército. Acá vemos que salen motos de la policía de la ciudad, pero también autos y taxis. ¿Quiénes van en esos autos? Bueno, va cada circuito, por así decirlo, tiene un camión, que son 48 camiones, que van con la custodia de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y por una cuestión de seguridad no pueden ir en la cabina del camión más de dos personas. Entonces, la gente de correo complementaria se moviliza en vehículos rentados por el correo, que pueden ser taxis, remises o vehículos particulares. ¿Cuánto tiempo demora todo este operativo acá en la ciudad? Bueno, aquí al lado está el señor Gustavo Álvarez, que es el líder del proyecto Ciudad de Buenos Aires, que va a poner más posición con respecto a ello. Bueno, justo le iba a preguntar la siguiente, él ya me facilitó la producción. Gustavo, ¿cuánto tarda este operativo? ¿Y ustedes tienen algún tipo de seguimiento de cuál es el recorrido que va haciendo el camión? Digo, seguimiento satelital. Sí, ¿qué tal? Buenos días. El operativo este está prácticamente finalizado a las 15, entre las 15 y las 16 horas. Se le hace un seguimiento vía grupo de WhatsApp. Estamos conectados tanto con la persona de correo que va a cargo del camión como con el chofer. Y como le dije anteriormente, estimamos que entre las 15 y las 16 horas estamos terminando con este operativo, que son 44 vehículos que están saliendo en estos momentos. Para las 797 establecimientos, como dijo el coronel. ¿Modificaron algo respecto de las PASO de agosto? No, no se modificó nada. O sea, en aquel momento el operativo fue exitoso. Para correo fue exitoso. Encontraron todas las escuelas abiertas, se recibió todo el material. Sí, se recibió todo el material, quedan las urnas y todo el material electoral bajo custodia para que mañana, en el horario de las 7 de la mañana, comenzar con el acto electoral correspondiente. ¿Cómo se define de estas 797 escuelas, cada camión, a cuál va primero, a cuál va segunda, no sé cuántas tiene cada uno? Tiene un recorrido. Los camiones tienen aproximadamente, no son todos iguales, tienen aproximadamente 20 establecimientos, algunos tienen un poco más, un poco menos, pero un promedio de 20 establecimientos por cada camión. Tienen un recorrido ya preestablecido. Las motos de acompañamiento tienen en la misma ruta para realizarlo. Decía el general que ya desde ayer se estuvo copiando el material acá. ¿Cómo se custodió? ¿Cómo pasó la noche? Bueno, acá nosotros, Correo Argentino tiene el centro operativo CABA, donde la custodia pertenece a la gendarmería. Y bueno, los camiones fueron cargados a partir de la noche de ayer y hasta la madrugada de hoy. Gracias, Gustavo. No, muchas gracias a usted. Gracias, muchas gracias.
Bueno, aquí empieza entonces el operativo. Ya Domi y Ricardo, de un momento a otro van a empezar a sonar las sirenas, van a salir los camiones. Recuerden, ya se los habíamos mostrado en las PASO, el ejército tiene en el Estado Mayor, allí en el edificio Libertador, están un seguimiento satelital también de todos los camiones, una tecnología que desarrolló el propio ejército argentino para ir siguiendo. Decían, acá en la ciudad de Buenos Aires es bastante fácil, es un territorio, son todas calles pavimentadas, todas las escuelas son accesibles. Pero desde allí, desde el ejército, se está siguiendo la totalidad del país, se está haciendo un seguimiento de cuáles escuelas o cuáles urnas ya fueron entregadas, si presentaron alguna dificultad, cuántas faltan entregar todavía, cómo va desarrollándose el proceso, distrito por distrito, provincia por provincia. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, como les decían recién, es mucho más sencillo, son 40 y pico de camiones, ya están arrancando cada camión, matemáticamente el promedio da cerca de 20 escuelas por camión, algunas son más cercanas, otras son más lejanas, pero fíjense, ya están todos ellos con sus con su custodia correspondiente. En los autos particulares va el personal de correo que va a ser el encargado de manejar las urnas, de bajar, de hacer la cadena humana para bajar las urnas desde la culata del camión hasta la puerta del colegio. Dentro de la puerta del colegio ya también hay personal de fuerza de seguridad y de los propios colegios también para recibir las urnas y repartirlas. Nos vamos corriendo porque ya van a empezar a pasar los camiones, repartirlas en las aulas correspondientes, los centros de votación correspondientes, y bueno, ahí sale. El primer camión va para el circuito 2R, no sabemos cuál es, pero allí sale entonces el primero de los camiones para repartir las urnas para la votación de mañana. Aquí está saliendo, entonces, lleva un taxi, personal de correo, va el camión luego, la moto de policía de la ciudad en tercer lugar, 6.000, casi 7.000 policías de la ciudad están abocados a este operativo, son un total de 100.000 efectivos de fuerzas de seguridad locales y nacionales, los que se encargan del operativo en todo el país. Bueno, ahí salen, uno tras otro, camiones, los autos particulares o taxis contratados para este seguimiento, la custodia de policía de la ciudad también. Aquí sale el tercer camión de servicio electoral, en este caso va para la sección 2, circuito 4, desconocemos realmente cuáles son esos lugares, pero bueno, son aproximadamente 44 camiones que salen para la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que este mismo operativo se está replicando ahora en las capitales provinciales, en algunos distritos que son muy grandes, y por ejemplo en aquellos de la Patagonia que son complicados de recorrer. Los centros de distribución no están únicamente en las capitales provinciales, sino que están en distintos puntos. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Chubut, hay uno del lado este y otro del lado oeste, teniendo en cuenta que la población básicamente se distribuye en esos dos lugares y además presentan distintas particularidades. En el norte, yo les decía, en el norte se empezó a distribuir en algunos lugares de Jujuy ya el jueves y en algunos casos se llega a lomo de mula, en otros casos se llega en helicóptero. Y bueno, ahí van saliendo entonces todos los camiones. Recordemos que estamos en el barrio Parque de los Patricios, en la avenida Alcorta al 2800. Aquí a la vuelta, en Alcorta al 2900, está el centro de distribución del correo. Estamos muy cerca de la cancha de Huracán, para que tengan una referencia geográfica. De hecho, allí de fondo se ve la iluminación del estadio Tomás Duco, que es el estadio de Huracán. Bueno, aquí están saliendo entonces, Domi y Ricardo, sí, los camiones que llevan las urnas para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya está el operativo en marcha, con todas las indicaciones que nos contó José Fulgonio, que está ahí en el lugar, más los entrevistados, de cómo se hace el traslado, cómo se da en los distintos puntos y la rigurosidad que tiene en cuanto a la custodia, ¿no? Sí, claro. De las urnas, para que sea todo lo más transparente y limpio posible. Esa calle, ¿cómo se llama? Herminio Mazantonio. Sí, Ricardo Mazantonio. Mazantonio, ¿sabés por qué se llama así? Fue un ídolo de Huracán de la década del 30. Imaginaba, sí, bueno, merecido homenaje, la verdad.